yo no es simbolismo de ningún tipo, es simplemente que estas cajas han caído en mis manos, son preciosas. Ya esta, por ejemplo, tiene forma de libro y de corcho. Y vamos a encender el candil. Este candil, una reliquia, porque es el aceite de mi vida. La mecha, dije a mi madre, oye, pues, ponme el candil, la torcilla que yo no sé. Y dice, pues mira, hijo, ahora he descubierto a mis años que lo mejor es la tira de una tira de la fregona. Y funciona muy bien. Y es lo que puso y funciona muy bien. Bueno, vamos a entonces, sí, cuando yo enciendo esto digo un fragmento que hay dentro del libro, que es aquel hombre, aunque en la bodega había luz eléctrica, por costumbre siempre encendía un candil. Levantaba la tapadera para ver si había aceite, casi siempre había y lo frotaba entre los dedos. Después, con la parte trasera de la cerilla, extraía la torcida, la mecha, y lo prendía. El candil chisporreteaba porque estaba reseco el aceite de la última vez que se encendiera, pero poco a poco la llama se iba componiendo y al final lucía como luce la humilde llama de un candil en las manos de un viejo. Ese señor era uno de los que habla para Comalverde, y tenía esa bodega y tenía ese candil, y además se lo reflejaban dos llamitas en los cristales, porque tiene unas gafas esas de culo de vaso, y ahí se reflejaban dos candiles, ¿no? Esa es una imagen que siempre tendré ahí, de toda esa gente que, como ahora diré, casi todo, por no decir ya todo, está muerto. Comalverde es el nombre inventado con el que en el libro nombro a mi pueblo, Cuevas del Valle. En él narro lo sucedido en los meses de agosto, septiembre y octubre de 1936. Lo que yo he llegado a conocer de esos meses, tras muchas conversaciones con mujeres y hombres que hoy, en su mayoría, están muertos. Sí, las personas con las que hablaba se iban muriendo entre conversación y conversación, y yo tenía la triste certeza de que al final publicaría el libro y ninguno de ellos lo llegaría a leer. Solo dos personas de las que aparecen en estas páginas, es decir, de las que con sus testimonios forman alguno de los capítulos de Comalverde, han leído el libro a sus 94 años: Teodora y Teleforo. Teleforo, ya en la residencia, lo ha hecho con la ayuda de su hija. Ambos coincidieron al decirme que me había quedado corto. O sea, que los testigos, los sufridores, los conocedores de esta historia que contaron su parte, reconocen que al ver recopilado también los testimonios de los otros, al volver a revivir en Comalverde aquellos momentos de la historia, aún faltaba mucho. Y eso, siendo Comalverde como es, y destacando en él como destaca la dureza, la crueldad, el maltrato, los asesinatos más viles con tortura previa, desprecio y vejación de las víctimas. Estando el libro escrito con la intención de, llegado el momento, hurgar con un taladro de dolor en la conciencia de los lectores. Aún así, ellos dijeron que me había quedado corto. Y es que no creo que haya género literario, ni novela, ni tragedia siquiera, capaz de expresar el horror, el mal, en todas sus dimensiones. El día 18 de julio, el Ayuntamiento de Cuevas del Valle, de 1936, lo componían 6 concejales del Frente Popular y 3 de la CELA, es decir, mayoría absoluta republicana, con 9 miembros, porque el pueblo entonces pasaba de 1.000 habitantes. Un poco, pero pasaba. Esta mayoría absoluta republicana refleja la ideología de un pueblo que sobrepasaba los 1.000 habitantes. No era un caso único en el Valle del Tieta. En los primeros días del golpe de Estado, las guarniciones de la Guardia Civil de la zona, la principal con sede en Arenas de San Pedro, se ponen del lado de los golpistas y en una maniobra de fuerza forman nuevas corporaciones municipales con personalidades afines a los golpistas. Ahora bien, basta una simple llamada de Ávila para que los guardias civiles acudan en defensa de la capital ante el avance de las tropas republicanas del coronel Mangada para que el valle vuelva a ser republicano. Vamos a tener una zona que tiene esos cambios como en tantas partes. Primero triunfa el golpe, los golpistas, vuelve a ser republicano y vuelve a ser al final barrido por las tropas nacionalistas. Se organizan milicias populares en casi todos los pueblos y toman como bastión defensivo y principal el puerto del Pico, justo en Cuevas del Valle, el Comalverde del libro. El lugar es la puerta obligada para pasar el sistema central de norte a sur en dirección a Talavera. El día 3 de septiembre, el ejército del sur, que ha arrasado Extremadura a sangre y fuego, como todos sabemos, entra en Talavera sin apenas resistencia.
A partir de ese instante, las fuerzas republicanas del Valle del Tietar tienen los días contados. A ese ejército se le ordena tomar Arenas de San Pedro por el sur y al ejército del norte, formado principalmente por el regimiento de caballería Farnesio, se le ordena tomar el puerto del Pico por el norte. Ambos ejércitos, con la misión cumplida, se encuentran el día 8 de septiembre en la aldea de La Parra, pedanía de Arenas de San Pedro. En esos territorios ese día mueren más de 300 personas. 8 hombres son de Cuevas del Valle. Son asesinados delante de sus mujeres y de sus hijos, entre ellos mi abuelo. Este es un dato importante porque de esa batalla de la Parra siempre se ha hablado de una lucha de milicianos contra tropas. La mayor parte de la gente que murió eran como mi abuelo. Gente que había huido de la guerra, del frente de batalla, del puerto del Pico, del frente de batalla de Cuevas del Valle, y se encontraron allí en medio de los dos fuegos. Y se mata a los varones, y se los separa y se los mata en la misma carretera. Es un dato que con historiadores yo lo he contrastado, porque no eran milicianos que estuvieran armados. Yo tengo a mi abuelo enterrado todavía ahí en ese mismo lugar, y si hubiera sido un defensor de la República, hubiera sido un miliciano y un héroe, lo diría, pero digo que murió de esa forma porque fue como pasó y fue la realidad. La pequeña batalla del puerto del Pico figura en los hechos de armas del regimiento Farnesio, que había atravesado Castilla sin resistencia, encontrándose en el Pico con los primeros milicianos. Aquel ejército de campesinos y pastores que iban a parar allí con el valor de sus pechos a las tropas rebeldes, como dijo de ellos con frases de alabanza el escritor Manuel Chávez Nogales. Fueron arrasados, comenzando en ese momento la durísima represión que se llevó a cabo en todo el valle y que yo he descrito ciñéndome a propósito solo en ese pequeño núcleo rural, casi una aldea, un corral, que es Cuevas del Valle y que es Cuevas Verde. Ahora sí, la nueva corporación municipal se va a mantener en el cargo durante más de 40 años con muy pocas variaciones. A partir de entonces, ¿quién dirige la represión? ¿Quién son los responsables? ¿Cuántas personas se van a convertir en verdugos, asesinos, violadores, torturadores? Esa explosión de odio y de venganza inducida, consentida y alabada va a formar parte, en forma de hecho, la más triste y aterradora historia de nuestro pueblo. Un pueblo de 1000 habitantes en el que la guerra dejó 100 muertos. A eso se le dice diezmar la población. Las milicias populares mataron a 10 hombres en el mes de agosto. La amalgama de fuerzas llamadas nacionales, representadas en primer lugar por vecinos del pueblo, acabaron con la vida de más de 40 personas en menos de 2 meses. El saldo se completa con los milicianos muertos en los frentes, que fueron muchos, demasiados para un pueblo tan chico, y con los condenados a muerte al final de la guerra. El problema luego no era el toro, era el mocoso, que enfurruñado no paraba de hipar. Le quité la visera y le hice unos remolinos en el pelo a modo de caricia. Tú quieto ahí, no te pasará nada. Y no se te ocurra moverte hasta que no nos veas trasponer por el arroyo de los abedules. No habíamos andado 50 pasos cuando el muchacho se puso a gritar y a tirarnos piedras. ¡Cabrones! ¡Comunistas del gancho! A Berceo le arreó un cantazo en la espalda y el muy bruto se volvió y vació el cargador del fusil apuntando al renacuajo. Esto es el lenguaje de Cobarbel. Es un niño que van a robar un toro, el toro del concejo, que además los milicianos roban ese toro no solo para comérsele como carne estofada, que estaban robando vacas así asiduamente, sino para también jorobar un poco a los patronos de la sierra, porque ese era el toro del concejo, el toro padre. Es el primer capítulo del libro. Y entonces el niño está ahí como vigilando, un niño pequeño. Los niños en estas historias de este libro y los niños que han hablado conmigo eran, no es que eran adultos, es que eran niños re viejos. Porque yo le decía, ¿pero cuántos años tenías? 13 años. Ah, pero tú estabas metido en faena, trabajando absolutamente en todas las faenas del campo. Por lo tanto, te cuentan cosas porque eran adultos, sabían lo que estaba pasando, tenían conocimiento de lo que pasaba. Esos son los testigos que hablan en el libro. Y ese niño dice, comunistas del gancho, porque nosotros, Cuevas del Valle, es el pueblo del gancho. Nosotros somos el pueblo del gancho porque es un pueblo calle, un pueblo cordel. La transhumancia pasaba por el pueblo. O sea, imaginaos un pueblo donde la gente está pasando hambre y por tu puerta pasan 1000 ovejas. Entonces la gente que hacía con un gancho desde el portal, no vienen los pastores y le tiran una oveja para el portal. Entonces tenemos esa fama, esa mala fama, que luego la aprovechaban algunos de otros pueblos para venir al pueblo y en el pueblo llevarse una oveja y se la cargaba el mochuelo y la oveja. Los de Cuevas del Valle. De modo que somos los del gancho. Por eso el muchacho exclama eso.
Bien, ese lenguaje así, directo, tremendo, que le deja a uno con el corazón, ¿qué ha pasado con este niño? Vale, os doy otra pequeña pista. Pero salió ileso, salió ileso. Salió ileso. Cuando lo leáis lo veréis. ¿Qué es lo que queréis? Nada, mujer. Nos han dicho que escondías aquí a un hombre, eso es todo. Se les trababa la lengua. Estaban borrachos como cubas. Nos hemos tomado la licencia de servirnos vino. Apuramos los vasos y nos vamos. Ni siquiera hemos mirado debajo de la cama. Ni en los cajones de los armarios, dijo el otro energúmeno bailando una de mis bragas entre los dedos. Bebieron aquel vaso y otro y se adormilaron encima de la mesa metiendo la cabeza entre los brazos. Traían larga la juerga del día ocioso de vino y lluvia. Los conocía bien. De frente eran terribles. No sabía qué hacer para que se fueran. Entonces, y sin saber aún bien a dónde iba, me levanté con sigilo para no molestar a los pellejos y subí al sobrado. Desde los tiempos de mi bisabuelo, el piso se había ido llenando de cachivaches para recoger el agua de las goteras. Era un campo sembrado de palanganas, orinales, pucheros sin asa, cántaros desportillados. Todos estaban llenos aquella noche de furia en la que el cielo baldeaba agua sin cesar sobre Covalverdes. Acerqué los que pude encima de más o menos de donde calculé que estaba la mesa con los dos cernícalos roncando. Los vacié y bajé a sentarme de nuevo junto a las fieras. Al poco comenzó a rezumar el agua entre las juntas de las tablas y a formar cordones de gargantillas en el techo. Se desprendieron las primeras y ni se inmutaron, pero luego un chorro de agua turbia que olía a barro, a orín de gato y a humo les cayó en el cogote, que tenían negro y cubierto de cerdas como las de los jabalíes. Despertaron sobresaltados maldiciendo las goteras y con la chocarrería del alcohol que llevaban encima, aún soltaron algún refrán al respecto. Si quieres ver a un gañán renegado, mándale a arreglar las goteras del tejado, dijo el más hijo de la gran puta de los dos, que era pariente lejano mío. Estos señores han entrado en casa de una viuda que acaban de matar a su marido hace menos de un mes y se han metido allí en casa simplemente a humear. Ella ha quedado con las dos criaturas pequeñas, viuda, y tiene que aguantar allí a estos dos energúmenos que se están emborrachando con el vino de su marido que no se ha podido beber y ha dejado en la bodega. Yo no sé si la gente que utilizaba esta piedra y que utilizaba esta ficha para jugar a algo parecido a lo que son nuestras damas, esto es una ficha betona, de los betones, que es una cosa de jugar. Y esto es una herramienta anterior incluso a los betones y es una cosa para trabajar. Los hombres juegan, los hombres trabajan y guerrean. Estos son las balas de la portada del libro de Covalverde. Son 5 balas de Mauser 98 y son del puerto del Pico, auténticas, encontradas por un montañero que me la regaló a mí. Entonces, no sé si volver a los tiempos de esta piedra, que es una piedra de Uruguay prehistórica, ¿sabéis todo lo que es esto? Es una maza minera. La tengo yo, es mía, porque yo me la encontré, pero tiene su ficha, está catalogada, no la puedo vender, no la puedo regalar, tiene que estar a disposición del que quiera verla, pero está en mi casa. Pues si volver a los tiempos de estas rocas fuera, volver a los tiempos de la barbarie, yo os aseguro que en esos meses de agosto, septiembre y octubre, Cuevas del Valle, como tantos y tantos pueblos que cayeron y quedaron en manos absolutamente de unos clanes sin justicia ninguna, sin tribunal ninguno, ni siquiera militar ni de ningún tipo, solo a expensas de hacer lo que ellos quisieran hacer en el pueblo, como Cuevas del Valle, como Covalverde del libro al que estaba sometido, os aseguro que fue volver a la más absoluta de las barbaries. Pues esto no es ni más ni menos que los embargos de los bienes de las personas de mi pueblo que estaban ya muertas. O sea, vamos a imaginar la situación. Aquí aparecen como vivos embargándolos los bienes a personas desaparecidas que han matado ellos en el mes de septiembre. Ahí, por ejemplo, Dionisio Blasquez, por citar a uno solo, ¿no? En el que le están quitando... términos de Cuevas del Valle, finca al sitio de los Cosquillos, otra al sitio de Cabezuelos, otra a los Rampeles, la casa que tiene en el barrio de abajo, o sea, y este señor que está aquí, pues lleva muerto desde el día 12 de septiembre del año 1936. Y a su viuda y a su hija, que son las que quedan, le están quitando ahora absolutamente todos los como estos hay aquí 8 o 9 de Cuevas del Valle, y esto cae en mis manos como os he contado, o sea, que son cosas que son ya también propia cosa de contar esto, ¿no?
aprovechando que había llegado un chaval nuevo, aunque seguía siendo la candidatura que ganó la del PP, pues yo sabía que podía haber un cambio, y efectivamente le hubo. El nuevo alcalde aceptó, en el acto que yo organicé en el pueblo, subir a recoger un libro firmado para él, otro para la biblioteca pública, y eso yo sí, yo quería eso, ese acto, quería que empezara con ese detalle, ¿no? Para, de cara al pueblo, que había más de 300 personas, que fuera un poco lo que decía Alfonso. Porque también hay que tener también muy en cuenta eso, hay muchos actos que se hacen sobre memoria histórica en los pueblos, que llega la gente de la Asociación de Madrid, que están allí con todas sus cosas, con toda su parafernalia, y luego los que se quedan allí son efectivamente el grupito del pueblo, que es el que tiene que toparse con bestias, que toparse con un montón de historias. Y cuando se está allí dentro hay que tratar las cosas y trabajar los temas, moldearlos de otra forma. Esto es una opinión mía, es una forma de trabajar mía, que no tiene por qué ser compartida con los demás. Pero yo así lo he trabajado desde el primer momento. No el 100%, quizá no el 90%, pero a mí es muy satisfactorio que gente absolutamente de derechas, con sus padres metidos en este libro como verdugos, hayan venido y me hayan dicho a mí, de esta parte de la historia no me han hablado nunca en mi casa. Me acabo de enterar ahora por este libro. Yo pensaba que en este pueblo habían muerto 13 personas. Es decir, las 13 personas que han muerto de derechas. Y hay casi 100. ¿Quién son los otros? ¿Dónde están los otros? Eso no lo sabía mucha gente. Y lo han empezado a saber a través de este libro. Pero